Tiene la palabra el asambleísta René Yandún. Muchas gracias, señora presidenta. Señores asambleístas, hemos estado escuchando atentamente todos los pronunciamientos de los señores asambleístas y considero que es una gran oportunidad para el debate en búsqueda de mejorar la economía del país. En días pasados habíamos hablado ya sobre la atención que se debe dar en Costa, Sierra y Oriente. Sin embargo, hay temas todavía que no han sido solucionados y que hay que tomar medidas internas por el gobierno. Se hablaba, por ejemplo, que el 86% del presupuesto se utiliza para salarios, que no hay austeridad por parte del gobierno. Y una señora asambleísta tocó el problema también de que la frontera norte está desatendida. Y cuando hablamos de la frontera norte, parece que nos estamos olvidando el grave problema que estamos teniendo y que esto no ha terminado. Recién se encendió la chispa para lo que puede suceder a futuro. Y desde luego, yo decía en ocasiones anteriores que nosotros necesitamos de mayor productividad, menos importaciones, si es que necesitamos y queremos mantener la dolarización. Pero, ¿cómo hacer producir más al Ecuador? Lógico, más industrias, pues. Y apelar a lo que estamos hablando este momento, la producción agrícola. Creo que es la tercera vez que me relaciono con este sistema. Pero ahora yo invito más bien a ustedes, señor asambleísta, señora presidenta, hablemos algo entonces de la frontera norte. Si se han tomado medidas de diferente índole, especialmente en acuerdos comerciales, como es la canasta familiar, como es la canasta comercial, pero no ha dado ningún efecto. Hay un convenio, un acuerdo que se denomina de Esmeraldas, en el que se permite transitar, en el que se permite comercializar algunos productos, pero tampoco ha dado resultado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y como representante de las provincias norteñas y de la frontera, considero que se debe dar una atención preferente. Y según los datos del SRI, a septiembre del 2017 las deudas tributarias con el fisco superan los 4.379 millones de dólares, de lo cual se proyecta recaudar en la aplicación de esta ley 1.600 millones. Para el 19, 1.300, igual para el año 2020. No sé qué buen negocio estamos haciendo. A lo mejor estamos dando protagonismo a los que más tienen y dejando a un lado a los medianos y pequeños productores. Por eso es que con la finalidad de ayudar al sector productivo, especialmente en la frontera norte, tenemos nosotros ya declarado una zona deprimida en la provincia del Carchi, en Esmeraldas. Y no se está topando absolutamente nada sobre este tema en esta ley. Yo creo que es una gran oportunidad que el Consejo Sectorial de la Producción, al declarar zonas deprimidas, por lo menos consideremos y hagamos un esfuerzo para atender a la reactivación no de la economía, sino la reactivación de la convivencia en la frontera norte. Yo creo que es necesario entonces fortalecer a los pequeños y medianos empresarios de estas zonas deprimidas,
para que puedan tener solidez, y solicito que dentro del tema de las remisiones de intereses, multas y recargos a los deudores pertenecientes a las provincias fronterizas que han sido calificadas, insisto, como zonas deprimidas cuyos ingresos brutos sean inferiores a 5 millones de dólares durante los 3 últimos ejercicios fiscales, se les dé un tratamiento especial y preferente. Para el efecto, recomiendo que se amplíe el plazo de pagos de sus intereses, multas y recargos hasta cuatro años, y que en el artículo 2 del proyecto de ley se agregue el literal C con el siguiente texto: los contribuyentes contemplados en el literal anterior, o sea el B, pertenecientes a las provincias fronterizas calificadas como zonas deprimidas, podrán presentar su solicitud de facilidades de pago hasta por un plazo de 4 años. No estamos pidiendo la condonación, la remisión, estamos pidiendo un aumento de plazo. Adicionalmente, tomando en cuenta que uno de los sectores más marginados y desprotegidos ha sido el sector agrícola y campesino del país, el cual no ha sido incluido dentro de los beneficios de este proyecto de ley, recomiendo que después del artículo 20, como artículo enumerado, se incluya el siguiente texto: se dispone la remisión del 100% de intereses, multas y recargos a los deudores del BAN Ecuador y a los pertenecientes a las provincias fronterizas, se les concede facilidades de pago para un plazo de hasta 4 años. Complementariamente de lo dicho, solicito que la comisión incluya en la sección sexta, a continuación de las disposiciones generales, la siguiente disposición general enumerada: la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá las tasas de interés para las operaciones activas del BAN Ecuador, las cuales serán inferiores en el 50% con relación al interés legal fijado por el Banco Central para el sector productivo de las pequeñas y medianas empresas. Lo cual, tomando en cuenta que en este momento el interés fijado por el Banco Central para el sector de las pymes oscila entre el 10.19% y el 11.83%, la reducción sería entonces del 50%, que significaría que el interés que cobre el Ban Ecuador oscilaría entre el 5.10% y el 5.92%. Considero, finalmente, que la comisión, en el informe para el segundo debate, considere la eliminación del 100% del pago anticipado del impuesto a la renta que tanto daño está causando, especialmente a quienes vivimos en frontera. Y no se diga, por eso insisto, señores asambleístas, señores miembros de la comisión, no olvidemos la frontera norte, no olvidemos lo que está declarado ya como zonas deprimidas. Le queda un minuto, asambleísta. Levantemos nuestro espíritu y miremos que todos somos ecuatorianos y necesitamos de un sentido de equidad para todos los que vivimos en nuestro país. Gracias, señora presidenta.